¿Qué tal, amigos, seguidores de las figuras de He-Man y los amos del universo? Les traigo en esta ocasión este video con la intención de compartirles mi figura de Ciclone de los 80s, la figura vintage. Está muy de moda esta figura ya que acaba de salir a la venta en su edición Classic por parte de Mattel. Es una figura azul con amarillo que cuenta con unos detalles rojos, como es el cinturón, es el único que está pintado. Las ligas que aparecen aquí son de plástico y son removibles. Después de tener cuidado con ellas, se pueden quitar, se pueden perder. Y bueno, en cuanto a sus accesorios, viene equipado con este escudo y viene aquí un holograma aquí en el pecho. Este holograma simula ser un satélite y es, yo creo que lo más difícil de encontrar de esta figura. Casi a todas las piezas de los 80s tienen perdido este pequeño holograma. La mía cuenta con él y, como pueden ver, pues está en muy buen estado. La verdad, yo la conseguí con un amigo que es mi proveedor por excelencia y me la dio incluso a muy buen precio. Y me he estado dando cuenta, ahora con un poquito ya más de información y más metido en estos asuntos del coleccionismo de He-Man, que pues es una figura rara y costosa, Bueno, este es Ciclone. Déjenme mostrar su mecanismo. Ciclone de los 80s gira y da vueltas como si fuera un tornado. Esto gracias a este mecanismo que tiene aquí. Aquí podemos ver en la espalda un pequeño mecanismo que lo hace girar. Bueno, es un diseño muy especial el de esta figura, ya que podemos ver aquí en sus brazos una articulación nunca antes vista en ninguna figura de los 80s de He-Man. Y podemos ver que también gira en esta forma. Ambos brazos cuentan con esta articulación y trae ligas en las piernas. Bueno, como una bio, déjenme platicarles que Ciclone es un custodio de unos poderes en una parte específica de Eternia. El cual pues en una ocasión fue atacado por las fuerzas del mal para intentar quedarse con este poder y vencer a He-Man. Y pues es enfrentado por He-Man, y él mismo, él es muy poderoso, puede vencer a grandes enemigos. Y es así como llega a convertirse en un héroe de las figuras de He-Man, siendo el hombre tornado de la colección. Bueno, pues ya saben, les recordamos que pueden dejarnos un comentario, una sugerencia, suscribirse al canal, y pues esto es todo por el momento y nos despedimos. Hasta luego.